tanto en tus novelas, algunos narradores, como en alguna de tus columnas, siempre estás recordando una frase que para ti fue crucial. Quisiéramos que alrededor de esa frase nos dijeras quién te la dijo, en qué momento te la dijo, cuándo y por qué, y qué significó. Esa frase fue dicha a través de un teléfono y es la siguiente: llame la próxima semana que estoy deprimido. Pues para mí es una frase que me cambió la vida, que me produjo al principio pues una gran tristeza. Recién llegado a París en el año 90, yo tenía por casualidad el número de teléfono de un escritor que yo había pues básicamente leído todo lo que había publicado y le tenía una admiración increíble, que es el peruano Julio Ramón Ribeiro. Estoy hablando de unos años en donde, pues los que son de mi edad acá lo saben perfectamente, en donde no era como ahora, que uno tiene una cantidad de formas de entrar en contacto con las personas que no conoce. En esa época, si uno no tenía el teléfono de alguien, sencillamente pues esa persona no existía para uno. Y no era para nada fácil encontrar un teléfono, sobre todo de un escritor. Entonces, yo tenía un número de teléfono de Julio Ramón Ribeiro que me había dado un amigo peruano en Madrid, porque a su vez él lo tenía porque una tía, en fin, era prima hermana de alguien de la familia Ribeiro. Y entonces yo llegué a París y tenía ese teléfono y yo sentía que tener ese teléfono me convertía como en alguien especial y sentía que eso estaba ahí en mi bolsillo y que en algún momento iba yo a llamar a Ribeiro. Yo lo que quería era como verlo, estar con él, hablar con él, pues preguntarle cosas sobre sus libros, sobre el Perú, sobre la literatura peruana. Y entonces lo llamé un día envalentonado y entonces me dijo esa frase, me dijo: no, llámeme la semana entrante, estoy deprimido. Y después esperé toda la semana, volví a llamar a la semana siguiente y me dijo: la cosa no mejora, sigo mal. Bueno, entre tanto yo había llegado, pues yo estaba en París y tenía el terrible problema que ustedes se podrán imaginar de ganarme la vida. Yo llegué con $670 y pensaba vivir y convertirme en escritor y hacer una cantidad de cosas en París. Entonces tenía que empezar rápido a buscar un trabajo o algo. Y entonces conseguí unas clases de español en una familia muy burguesa, parisina. Entonces finalmente un día llego a la casa donde daba clases de español y me dice la señora Chabrol, mirándome así desde lo alto, me dice: no, Santiago, hoy no vamos a hacer clase de español, pero te voy a pedir un favor, hoy vas a ayudar en la cocina, porque hay una cena aquí en la casa. Y la miré así también y le dije: no, yo cocino en mi casa o en la casa de mis amigos, pero aquí no. Y salí, me fui pues dando un portazo así muy digno, empecé a bajar esas escaleras enfurecido, como en el segundo piso me acordé que no le había cobrado. Y salí a la calle así desesperado y llovía, bueno, como siempre está lloviendo cuando uno está jodido, ¿no? Y entonces me fui a un café y me pedí un vino así rápidamente y me tomé uno y pedí otro y dije: voy a llamar a Ribeiro. Entonces eché una moneda, en esa época era todo con monedas, no había celulares, todo eso. Eché la moneda y llamé y entonces me contestó. Le dije: señor Ribeiro, ¿cómo está? Ah, es usted, me dice. Me dice: no, la cosa sigue mal. Estoy mal, me dijo. Y yo me quedé como en silencio y le dije: yo también. Y entonces hubo otro silencio y me dice, de pronto me dice: ¿y qué le pasa? Le conté, le dije: acabo de salir enfurecido de donde era el único trabajo que tenía. Le conté. Y entonces me dice Ribeiro, me dice con esa voz así como, y dice: ah, eso cambia todo, me dice. Lo espero mañana a las 7 en mi casa. Y entonces ya ahí me cambió completamente la vida, porque fui a verlo, hablé con él hasta la 1 de la mañana, nos tomamos 3 botellas de vino, y el lunes siguiente él empezó a mover a sus amigos y a su gente, y me dijo: el jueves próximo es importante que vengas a un almuerzo en tal sitio. Entonces yo fui allá muy tímidamente y entonces él dijo: no, todos los que quieren escribir novela tienen que
ser periodistas, porque si no se mueren de hambre, a no ser que sean ricos y tú no tienes cara de ser rico. Y así fue como Ribeiro me puso a mí como en un vagoncito y empujó, y yo cada vez que lo recuerdo, siento que todo lo que he hecho en la vida hasta hoy lo he hecho en el mismo vagón en el que él me sentó ese día en su casa, con su generosidad. Santiago ha escrito en varios géneros, quizás puedo decir, se ha dado el lujo de escribir en varios géneros literarios, novela, libros de viaje, ensayo, cuento. ¿Qué lo lleva a decidir en qué género tratar ciertos temas? ¿Con qué género se siente más a gusto? A mí, sobre todo, el género literario que me llevó a ser escritor es la novela. A mí me encanta leer en todos los idiomas, traducidos al español, me encanta leer en algunos idiomas que conozco, pero yo creo que las lecturas que más lo alimentan a uno cuando va a escribir y que más le señalan caminos y que más le dan como una temperatura extraordinaria de lo que es el lenguaje, son las escrituras en el idioma en el que uno va a escribir, o sea, en el propio idioma, porque uno está en contacto directo con el talento del escritor. Yo recuerdo cuando empecé a leer a Vargas Llosa, a Cortázar, a Manuel Puig, a Cabrera Infante, yo era muy jovencito, yo venía de leer, saliendo de la infancia, pues a Mark Twain, estaba leyendo Julio Verne en español, y eran cosas fascinantes, pero eran el argumento lo importante, eran los argumentos de las historias. Pero pasar de eso a una literatura que tiene todo un talento y una potencia en el idioma, en el modo en que está escrita, para mí fue una cosa extraordinaria, una revelación increíble. Yo me acuerdo inclusive un autor difícil, pero yo le metí el hombro, era a Onetti. Yo lo leía desde joven a Onetti, sabía que era difícil, chocaba, era dificilísimo. Las páginas me parecía que eran como 45 minutos para leer una página hasta el final, pero la leía y me daba cuenta que ahí había una fuerza a la que yo tal vez todavía no tenía acceso, pero que la tenía. Y entonces esas novelas fueron las que a mí me despertaron las ganas de escribir. Y lo que yo hacía entonces era escribir capítulos, yo, de esas novelas, pues porque yo quería apropiarme de eso, que era tan extraordinariamente para mí revelador, ese lenguaje manejado de esa manera, y además el español en todas esas versiones tan extraordinarias, porque entonces pasaba uno de ese peruano cerrado que hay en las novelas de Vargas Llosa, y daba uno el salto a Cortázar y pum, se abría el mundo, con un español completamente distinto, y después uno leía a García Márquez y era otro español colorido, lleno de olores, etcétera. Después uno se iba con Carlos Fuentes, era una cosa extraordinaria. Entonces, eso fue lo que a mí me marcó realmente. Y todas eran novelas. Cuando uno tiene las armas pequeñas, es mucho más fácil escribir algo pequeño, y un cuento es más pequeño. Pero después hay personas que desarrollan su estética directamente como cuentistas, y es el caso de Ribeiro. Ribeiro escribió 3 novelas, pero en realidad, no sé si las han leído, son 3 novelas en donde en realidad cada novela es como un pequeño conjunto de cuentos, porque son novelas episódicas. Hay un episodio que comienza y se acaba, y luego sigue en el capítulo siguiente otro episodio y se acaba, y en realidad son novelas de cuentista, que Cortázar también, aunque tiene Rayuela, que es una novela que en esos años a todos nos conmovió. Yo creo que hoy se leen y se seguirá leyendo mucho más los cuentos, probablemente que la misma Rayuela. Pero claro, yo era más de novela, y de hecho mi primer libro no es un libro de cuentos, es una novela. El tema para mí, el tema central de la novela es el paso del tiempo, y eso no se puede hacer sin haberlo vivido, sin haberlo sentido, sin haberlo percibido un poco, ¿no? Ahora, hay otras cosas que son pasiones extraordinarias, como es la crónica de viajes, ¿no? Que bueno, que eso ya tiene que ver con los viajes, con otro aspecto de mi vida que es para mí muy rico y que trato de desarrollar y he querido siempre desarrollar en relación con las novelas, porque mis novelas, muchas de ellas, a mis personajes les pasan casi siempre cosas que me han pasado a mí, y entonces son personajes que necesitan también de los viajes para encontrar cosas, para buscar, para alejarse de lugares con la sensación más bien de que se están acercando a algo, ¿no? Y tienen cuestiones un poco, preguntas sobre la vida, sobre la
la condición humana, sobre la soledad, que ellos resuelven más cómodamente estando solos en los viajes. Bueno, hay muchas maravillosas definiciones de la crónica y la escritura de viajes. La que más me gusta es de Paul Bowles, que dice que cuando uno llega a un lugar, ese lugar a uno lo transforma. Lo que uno escribe es el resultado de esa transformación, ¿no? O sea, uno como escritor tiene la posibilidad, al revés de en la vida uno no puede hacer el árbol genealógico, el árbol ya está hecho y uno llega a ocupar un lugar en ese árbol, mientras que en la literatura uno sí puede construir su propio árbol genealógico, ¿no? Hacia atrás, ir hacia las raíces, ¿no? Y entonces a mí siempre me pareció importantísimo eso, y en mis libros es importante, porque elijo los temas por muchísimos motivos, pero uno de esos motivos por lo general suele ser el tener un cierto diálogo con una obra literaria que me ha interesado, de la literatura clásica o de la literatura más moderna, pero me gusta siempre establecer como una cierta complicidad, un diálogo con obras literarias. Por ejemplo, en mi novela Necrópolis, con el Decamerón de Boccaccio, mi novela pues es, digamos, establece un diálogo con el Decamerón, pero obviamente pues no la toca ni siquiera en su primer ladrillo, es decir, es sencillamente un libro que reconoce su deuda con ese maravilloso, extraordinario, pues obra maestra que es el Decamerón. Yo creo que aparte de escribir, no es solamente sentarse y escribir un libro, sino es también incorporarse a un movimiento, a una tradición cultural, voluntariamente incorporarse y además ya soñando agregar algo. Yo siempre recuerdo una frase de Juan Goytisolo, que a mí, pues que para mí ha sido muy importante, en donde él dice la literatura en lengua española, dice, volvió a nacer a través de dos relecturas, dice Goytisolo, dice, la que hizo Lezama Lima de la obra de Góngora y la que hizo Borges de Cervantes. Dice, ahí la literatura en lengua española volvió a nacer a mediados del siglo XX. Uno está contando su presente o lo que le interese contar de él, uno está hablando sobre su entorno, sobre su vida, está reflexionando sobre sí mismo, sobre los demás, las relaciones humanas, sobre el presente, el pasado, el futuro, pero también puede incorporarse a una tradición. Ahí es donde yo he más encontrado la gran literatura, la literatura que se incorpora a una tradición voluntariamente, ¿no? Yo siempre he pensado que hay dos tipos de escritor, en el origen, digamos, absoluto, hay muchos tipos de escritor y de hecho, prácticamente no hay dos escritores iguales, pero digamos que sobre el modo de trabajar, yo he conocido dos, los que saben lo que van a escribir y los que no saben. Mi inscripción militante con carné es a la segunda, de los que no saben. Lo que no quiere decir que uno no tenga de todas maneras pues un cierto como deseo de pasar por ciertos lugares. No saber en el fondo significa hacer el proceso creativo mientras uno escribe. El proceso creativo en el fondo los dos lo hacen, el uno lo hace antes de escribir haciendo pues un plano y el otro lo hace escribiendo, por lo tanto es mucho más traumático el segundo, ¿no? Porque uno va escribiendo y escribiendo y escribiendo por acá y por ahí, pronto como que choca contra algo por aquí, devolverse, seguir por acá, seguir por allá. Es decir, es un tipo de escritura terriblemente traumática, pero yo no puedo escribir de la otra manera. Si yo ya supiera toda la historia, no me interesaría escribirla. A mí lo que más me interesa de la escritura es precisamente descubrir las historias. Yo empiezo y de pronto termino un día. Termino un primer borrador imperfecto, lleno de bolsones como oscuros, lleno de caminos por allá cerrados, pero lo termino, y cuando lo termino y lo veo así ya todo, digo, ahora ya sé cuál es la novela, aquí está, pero hay que quitarle. Hay unas esculturas de Miguel Ángel inacabadas en Florencia, en donde uno ve el mármol, los bloques, y de pronto ve uno como un cuerpo así inacabado, y a uno le da la sensación de que se está saliendo de la piedra. Pues ahora entenderán por qué les decía que si yo tuviera la historia en la cabeza desde antes, lo último que se me ocurriría sería sentarme a escribirla, ¿no? Porque para mí el trabajo de escritura es eso, es hacer esa búsqueda en el momento de la propia escritura. Yo ahora veo muchos jóvenes que me dicen que quieren ser escritores
y a mí me parece pues, bien, muy válido. Pero cuando yo era joven, lo que nosotros queríamos era escribir, no ser escritores, escribir, escribir, escribir. Por eso, para nosotros, el gran premio y la gran alegría era terminar algo, ¿no? Digamos que lo de ser escritor, por supuesto, pues acabamos siéndolo, pero fue de alguna manera como una especie de efecto secundario. Lo que queríamos era escribir, porque las novelas tienen un problema, y es que tienen muchas páginas, y alguien tiene que sentarse a escribirlas, y eso toca hacerlo con regularidad, y las enseñanzas de Vargas Llosa son muy importantes. El trabajo serio, la disciplina, porque Vargas Llosa era el gran, y sigue siendo todavía, el gran maestro de eso, de la disciplina. Precisamente el tipo de literatura que en este momento a mí más me interesa escribir es una novela que en el fondo ya casi que ni siquiera busca una historia, sino que busca es un personaje que cuente una historia. Busca un personaje que no solo cuente una historia, sino que además me diga quién es y me diga él cómo ve todo esto. Es decir, es un personaje que, por supuesto, su presencia en el libro está ligada a una historia, pero es esa voz, como me pasó un poco como en Necrópolis, en mi novela Necrópolis, la búsqueda de ciertas voces fue para mí tan fundamental como las historias, pero las historias en el fondo son las historias que esas voces traen, ¿no? Entonces hoy, yo por ejemplo ahora estoy terminando una novela que es un trabajo así, es un trabajo de muchas voces, en donde ya lo que me interesa no es tanto la gran historia que las involucra todas, aunque está, sino quiénes son esas voces y qué es lo que tienen que decir, pues de los temas que a mí me parecen importantes para la literatura, que son los mismos de la vida, ¿no? Que es pues, la vida y la muerte, el amor, la soledad, el ajedrez, ¿no? Los temas importantes de la vida. Esos personajes, desde posiciones a veces completamente distintas a las mías, delirantes, a veces contrarias, pero me interesa la creación de personajes que después me cuenten una historia en donde yo pueda entender cómo ven ellos el mundo. Y si ellos ven el mundo desde una orilla opuesta a la mía, mejor. Entonces, eso es lo que ahora me interesa más como trabajo literario, más que contar una historia. Cuando yo publiqué mi primera novela, un ejemplar de ese libro llegó hasta Chile, y en Chile, Alberto Fugetti y Sergio Gómez decidieron hacer una antología de narradores jóvenes en ese momento y quisieron invitarme a la antología. Yo no era cuentista, yo estaba haciendo, era pues novela, estaba en ese momento escribiendo Perder es cuestión de método, y me acuerdo que me llamó Sergio Gómez y me dice, con esa voz que tienen los chilenos, me dice, hola Santiago, dice, soy Sergio Gómez, te llamo de Santiago de Chile. Dice, ¿tú no me conocéis a mí? Porque yo no soy muy famoso. pero a Fuguet, seguro que sí lo conoce. Yo le dije, no, tampoco lo conozco. Bueno, no. Entonces me dijo que si yo no tenía un cuento. Yo no tenía, pero le dije, sí, claro. Yo siempre digo que sí. Y entonces me puse a escribir un cuento para mandarles a esa antología y fue el primer cuento que escribí en mi vida. Pero para mí fue muy importante porque cuando este libro se publicó en España, hubo una crítica demoledora, pero una cosa terrible, de el que era en ese momento el papa de la crítica literaria en España, que se llamaba Ignacio Echavarría. Y entonces en una página completa del Babelia, el suplemento literario del país, destruyó por completo el libro. Pero así, y yo iba leyéndolo y iba como cayéndome, y una cosa absolutamente alucinante, y es que en el último párrafo dice algo así como, dice, bueno, si yo tuviera que rescatar algo de toda esta cosa, paz, y me menciona. Entonces es como, yo me imaginaba como ese boxeador que a la cuenta de 9 como que vuelve, ¿no? Y entonces gracias a ese artículo de Ignacio Echavarría, su mejor amigo era el editor de Mondadori en España, a los 3 días se consiguió mi número con ellos y me llamó a París, y gracias a eso mi siguiente novela ya se publicó en España en el sello Mondadori, ¿no? Entonces, por eso esta publicación en Macondo, en donde muchos de los que están en esa publicación hoy son pues grandes amigos míos, porque son como compañeros
de camino, como Rodrigo Fresán, como Edmundo Paz Soldán. ¿Qué tan determinantes han sido las mujeres en tu carrera literaria, sobre todo esas mujeres de papel, los personajes que te han podido encontrar en la literatura que has leído? Recuerdo, por ejemplo, al hacerte esta pregunta, el amor que le tiene a Ana Karenina Umberto Eco, en un capítulo que se llama Llorando por Ana Karenina. Es un tema sobre el que yo he pensado mucho desde diferentes ángulos. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención que cuando un hombre escribe una novela cuyo protagonista es una mujer, entonces por lo general es una adúltera, ¿no? O sea, Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta de Clarín, además son unas obras extraordinarias. Entonces dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no puede haber, pues no sé, una mujer pues que cumpla con otros papeles? Yo siempre me sentí muy atraído por la imagen de la mujer dominante, de la mujer fuerte. Y en general, en mis libros, pues esto yo lo veo retroactivamente y yo no lo hago de manera consciente, pero generalmente me doy cuenta que a mis personajes, generalmente cuando están caídos, cuando están derrumbados y hacen así, están buscando, siempre hay una mano que los levanta y es la mano de una mujer. En varios de sus libros, por no decir que en todos, se ha tematizado el tema del viaje y la situación de los migrantes. De hecho, su propia vida, su propio recorrido como escritor ha estado relacionado con estos viajes, con este ir por fuera, en Madrid, París, Italia, y el regreso a casa. Hoy cientos de colombianos de todos los estratos tienen que vivir por fuera, un exilio, a veces obligado, a veces no obligado. Quizá los escritores están adeudando profundizar en esta situación de los colombianos sobre el viaje, sobre el exilio, la pérdida de la tierra. Yo sobrevaloré mis fuerzas o subvaloré la capacidad de París para realmente ser dura, fría, ¿no? Yo llegué allá con la idea, pues siguiendo un poco a Cortázar. Yo siempre he dicho que Cortázar nos hizo ir a muchos a París, pero el problema es que cuando yo llegué ya todo el mundo se había ido. Entonces era una ciudad dura, fría, en donde yo sufrí muchísimo, muchísimo, pues las dificultades de encontrar un trabajo, de encontrar una casa, de sobrevivir. Y claro, lo que yo decía en la literatura, eso después, un poco como le pasa a mi personaje del síndrome de Ulises. Hoy probablemente esos años de dificultad son mi tesoro más grande, ¿no? Pero yo en ese momento no sabía. Y es un momento que a mí me parece fundamental también para toda persona, no solamente para todo escritor, que es como el momento en que uno vuelve a empezar, o sea, se quita todo, se desclasa completamente, se olvida de todo y arranca de cero o de menos 10, como era el caso mío allá, tratando de organizar algo que pudiera parecerse a una vida, pero sobre todo aguantando golpes del frío de París, del chocar contra la dureza de la propia gente. Yo sentía que estaba ahí como aguantando golpes, pero en el fondo, pues, como ese personaje de la película Snatch, a uno, mientras lo golpean, uno se ríe, porque uno sabe que uno todavía no ha empezado a dar golpes, ¿no? Yo creo que el exilio ya es un género literario desde hace siglos. Como dice George Steiner, hay dos tipos de libro, la Ilíada y la Odisea, ¿no? La Odisea es la historia de un hombre que está fuera de su patria, de su casa, de su familia, del amor, de los suyos. Y en el fondo, esas dos versiones del libro llevan a dos tipos de novela que para mí hoy son claramente distintas. La Ilíada es un poco el narrador en tercera persona, al estilo de Vargas Llosa, que pone en ejecución a una cantidad de personajes y narra un narrador omnisciente, como pasa en la Ilíada. Acuérdense que en la Ilíada, por ejemplo, hay el famoso capítulo de la descripción de los barcos y de las naves, y esto es un capítulo larguísimo, en donde uno lee qué había en cada barco y cuántos remeros y cuántas armas y cuántos soldados y quiénes eran. Mientras que la Odisea es el viaje al interior de uno mismo, ¿no? Porque es el tipo que está solo, errante por el mundo. Es decir, es el hombre solo enfrentado pues al mundo, al universo, a todas las fuerzas de la naturaleza, al otro y sobre todo expuesto a sí mismo, ¿no? Confrontado a sí mismo. Y esa es, para mí hoy,
clarísimamente la novela que busca devorarse las propias tripas, o sea, es la escritura en primera persona. Es ese autor que se alimenta de sí mismo, de su propia vida, es Celine, es Henry Miller, es Fernando Vallejo, ¿no? Aquí en Colombia. Entonces, para mí están claramente separadas estas dos versiones. Entonces, yo tengo la sensación de que el exilio tiene que ver con esa segunda forma de narrar, que está expresada, digamos, desde el origen en lo que sería la tradición de Ulises. La escritura como la explicación del mundo, pero desde un yo obsesivo, me doy cuenta de que es precisamente esa mirada enloquecida, esa mirada a veces delirante, la que mejor se ajusta a la narración de cierto tipo de situaciones. Y yo creo que esta es una de ellas, ¿no? La mirada fría del exilio, en literatura nada es imposible, pero me parece un poco difícil no narrar una situación tan dramática, tan humanamente al límite, que no sea como buscando incorporar al lector a esa experiencia. Y para incorporarlo a esa experiencia, creo que la voz más cercana es la primera persona, enloquecida, delirante, a veces sufriente. Creo que es esa la voz la que incorpora. Ahora, pues Víctor Hugo escribió Los Miserables a un kilómetro desde el cielo, y qué novela, ¿no? O sea, que también se puede incorporar a cosas dramáticas desde la otra versión de la escritura. Entonces, para mí sería inconcebible el exilio narrado de un modo distinto, pero porque también yo lo he vivido así. Ahora, ojo, yo no, nunca lo he dicho, yo no soy un exiliado ni nunca he querido pretender serlo. El exilio hace referencia a una situación de personas que no tienen nada que ver con lo que yo viví. Yo en el fondo elegí todo eso. Yo quise irme a los 19 años de Colombia porque quise conocer el mundo. Yo nunca fui un exiliado. La palabra exilio para mí es una palabra muy precisa, y al mismo tiempo que si todos los que hemos vivido por fuera porque hemos querido, nos llamamos exiliados, de alguna manera les estamos a ellos desvirtuando su propia situación, que es para la cual se creó la palabra exiliado, ¿no? Que es la gente que no eligió, la gente que la situación la obligó, económica, política o de seguridad. Cuando yo llegué a España, la historiografía oficial hablaba de la invasión de los árabes a España y después de la reconquista, pero los árabes estuvieron 700 años. Entonces yo decía, si estuvieron 700 años, entonces ¿cuándo comienza uno a ser autóctono de alguna parte? No nos alcanza la vida humana a ningún ser humano para ser autóctono entonces, ¿no? Porque pues obviamente vivimos mucho menos. Entonces me di cuenta que eso también es un problema pues político, también es un problema de límites culturales, y en esos casos además de eurocentrismo y de muchas otras palabras que todos conocemos, ¿no? Hoy Europa tiene una situación catastrófica, sobre todo la Europa del Sur, una situación de catástrofe, pero impresionante. Hay una crisis económica brutal debido a la descompensación entre dos sistemas, el sistema de bienestar de un Estado protector con las nuevas economías emergentes que hacen una terrible guerra comercial, digamos. Por otro lado, pues está el Estado Islámico haciendo atentados y creando células en todas las ciudades europeas, sobre todo en Francia, en Inglaterra, y ahora muy pronto van a empezar España, y muy pronto se van a incorporar los grupos islamistas de África a ese movimiento de golpear a Europa para de alguna manera golpear la historia de todas sus regiones que fueron humilladas y saqueadas por Europa durante la época del colonialismo, porque detrás también hay eso. Y al mismo tiempo está llegando la inmigración por las noches atravesando el Mediterráneo con balsas, y llegan y llegan y llegan personas de África y personas de Siria, por la guerra, entran por Hungría, todos lo vimos, pero la gente que viene de África, llegan muchos de ellos con una enfermedad que va a ser la nueva epidemia del siglo XXI en Europa, se llama el ébola. Entonces sumen todo eso, la crisis económica, el Estado Islámico, el terrorismo, en el fondo nosotros somos el futuro de ellos, o sea, lo que va a pasar en esas ciudades con el tiempo, con esa disgregación, con esas crisis,
es que se van a convertir en megalópolis caóticas como lo son las nuestras, no solo que nosotros ya estamos ahí, entonces ya sabemos cómo se hace. Pues fue una experiencia para mí en donde por primera vez supe para qué servía el periodismo. Gracias a las crónicas, no, pues no mías, yo fui a hacer crónicas para Colombia, pero las crónicas de los periodistas norteamericanos, franceses, fueron las que crearon una opinión que llevó a la intervención y que le salvó la vida a mucha gente en Sarajevo. Y aparte, pues para mí, bueno, para mí fue como conocer otra pasión, que es el periodismo, ¿no? Para mí el ajedrez significa muchas cosas también, significa una tradición literaria cercana al ajedrez. Acuérdense de ese poema de Borges, tan bello sobre el ajedrez, que dice: Dios mueve al jugador y este a la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza. Y luego el jugador de ajedrez de Stefan Zweig, o ese capítulo en el Paradiso de Lezama Lima, cuando José Semí está jugando con su tío, siendo todavía un niño, y el tío cada vez que le come una ficha, la abre, la desatornilla y saca un papelito y lee y le cuenta una historia. Y años después José Semí encuentra el ajedrez, lo abre y ve que los papelitos estaban en blanco, ¿no? Una maravilla. Yo escribí ese libro convencido de algo que en el fondo, pues, no es, obviamente que no es una idea mía, es una idea de Kant, y es algo tan sencillo como que la paz no es natural en el hombre. O sea, lo natural en el hombre es la guerra. Eso es, esa pulsión es la que el hombre tiene naturalmente y que la civilización le ha ido atenuando, ¿no? Un niño no es naturalmente generoso y pacífico. Uno le enseña al niño a cachetadas y a veces, porque si no el niño resuelve todo eso con empujones y a patadas, ¿no? Uno lo educa. Es decir, uno le hace sustraerse a sus pulsiones más profundas. Lo que pasa es que la paz y la guerra son los famosos opuestos absolutos, como la oscuridad y la luz. O sea, la presencia de uno implica la ausencia del otro. Pero la paz es una construcción de la civilización, no es una pulsión natural. La pulsión natural de la guerra llega cuando se acaban los argumentos que una sociedad ha creado para contener las pulsiones predominantes que son las de la guerra. Ahorita Europa está llegando al agotamiento del lenguaje que creó en la Segunda Guerra Mundial para construir un espacio de paz. Pero el problema es que, claro, las palabras y los esquemas y la construcción de esa cosa artificial en las comunidades humanas, que es el mantenimiento de una paz longeva, ya no digamos eterna, también se agota porque las controversias humanas se van alimentando a medida que se desarrolla el pensamiento, que se desarrolla la tecnología, que se desarrolla, las propias controversias también se desarrollan. Fíjense, nosotros en el espacio de vida nuestro, las controversias políticas y sociales que se han llevado a cabo son extraordinarias, y esas controversias sociales generan puntos de no retorno permanentemente. ¿A alguien se le ocurriría hoy regresar a los años 40, donde las mujeres no tenían derecho al voto? A nadie. El trato con las comunidades indígenas o con las minorías de cualquier otro tipo, ¿cómo ha evolucionado? Hace 140 años se acabó la esclavitud en el Imperio Británico y después poco a poco en el resto del mundo. Eso son inamovibles hacia atrás, pero así como se crean inamovibles positivos, también se generan nuevos problemas, nuevas controversias, nuevas luchas en donde posiciones se vuelven irreconciliables, ¿no? Estamos volviendo en Europa al enfrentamiento religioso porque la política se agotó. Entonces, de repente ya, cuando los obreros de la construcción ya no son de izquierda, como debería ser según los patrones del siglo XX, sino que son de ultraderecha, entonces, ¿qué hacemos? Y además son de ultraderecha católica. Y entonces viene la izquierda socialista, laica, y empieza a no tener argumentos. Supuestamente su alimento natural, que sería la clase obrera, están ya en otra posición diciendo: ustedes
llenaron estos países de inmigrantes y por eso nosotros no tenemos trabajo. Entonces ahí ya la política se agota y empieza a haber otra vez enfrentamientos religiosos, que es de lo que se alimenta el Estado Islámico y sus células en Europa. Yo siempre he hablado de que la paz para Colombia implica de algún modo refundar este país. Cuando la paz llegue, ya sabemos, ya tiene hasta fecha, ahí va a empezar una construcción de algo que no, pues que debemos saber que es completamente artificial, y vamos a ver si se construye correctamente y si lo hacemos, y eso es un trabajo en el que todos tenemos que estar involucrados, o sea, medios universitarios, culturales, sociedad civil, a ver si la sociedad civil de este país se despierta y si podemos otra vez apropiarnos de este país, ¿no? Yo creo que esa es la, pues esa es mi propuesta al final, ¿no? Decir, es algo así como un grito de batalla que dice sociedad civil, despiértese, ¿no? Tenemos la oportunidad de apropiarnos otra vez de este país completico, de tenerlo todo a disposición nuestra. Ahora, también es un llamado a las élites para que bajen. Ya se han dado cuenta lo que pasa cuando las cosas son tan cerradas y cuando las oportunidades son para tan pocos. Yo siempre he hablado de que la paz para Colombia implica de algún modo refundar este país, ¿no? Y espero que otros lo entiendan así, por lo menos esa es mi propuesta. Escritor, filólogo, diplomático, columnista, corresponsal, periodista, o en otras palabras, un conspicuo multifacético de las letras, ha sido merecedor de varios reconocimientos por su trabajo textual. Algunos de los mentados premios son: finalista del premio Rómulo Gallegos en 2007, con El síndrome de Ulises; finalista del premio Médicis, Francia, a la mejor novela extranjera; finalista del premio Casino de Póvoa, en Portugal, con la traducción portuguesa de la misma obra; premio La Otra Orilla en 2009 por Necrópolis; premio Literaturas del Caribe 2013, mención de honor a Necrópolis; premio Coupe de Cour 2014 en París; estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Luego de terminar sus estudios, partió rumbo al viejo continente, hacia Madrid, en España. Allí estudia filología hispánica en la Universidad Complutense. Más tarde, migraría hacia la patria de Balzac, en París, y estudiaría literatura cubana en la Sorbona. En París obtendría un trabajo como periodista en servicio de América Latina en Radio Francia Internacional desde 1993 hasta el año de 1997, donde se ocupó de los programas literarios y culturales. Durante el 93, además, se convierte en corresponsal del diario El Tiempo en Colombia. Su producción literaria inicia con la novela Páginas de Vuelta, publicada en 1995. En 1997 se publica su segunda novela, Perder es cuestión de método, obra que ha merecido la traducción a 15 idiomas. Haciendo un sumario de su obra, tenemos además Vida feliz de un joven llamado Esteban, publicada en el 2000, Los impostores, del 2001, El síndrome de Ulises, 2005, Hotel Pekín, en el 2008, Necrópolis, 2009, en el apartado novelístico. El Cerco de Bogotá, en 2004, es una antología de cuentos y además ha participado en Cuentos apátridas, que es otra antología en colaboración con escritores como Luis Sepúlveda, José Manuel Fajardo, Bernardo Atzaga y Antonio Sarabia. Y en el apartado ensayístico podemos encontrar La Guerra y la Paz, publicada en 2014. Es también uno de los escritores que ha incursionado como cofundador del Club Dante, una red social especializada en literatura, donde escritores y lectores convergen y sus interacciones se basan especialmente en torno al arte textual.